Descubrir Ecuador es aventurarse a nuevas experiencias de vida que nunca olvidarás. Sensaciones y emociones que no conocías te esperan en sus cuatro mundos. Desde la magia de las Islas Encantadas de Galápagos, arribando a las paradisíacas playas de la costa del Pacífico, subiendo a la Avenida de los Volcanes e históricas ciudades de los Andes, hasta conectarse con la naturaleza en su estado más puro, en la verde e inmensa Amazonía ecuatoriana, todo en el centro del planeta. Bienvenidos a Descubrir el Viaje de esta semana. Un ojo de agua, podemos asomarnos a la prehistoria y presenciar con nuestros ojos peces que han subsistido las eras. Y sentir cómo la selva nos cuenta de la rebeldía y dignidad de los habitantes originarios de estas tierras. Mientras que, entre cantos y danzas, ellos, los antiguos, los de hoy, hacen que nos transportemos a la presencia del espíritu de tierra, para que hagamos de ella nuestra aventura y pretexto para la vida. Aquí, en Loreto, el destino de nuestra semana. El cantón Loreto, cuya capital lleva el mismo nombre, es parte de la provincia amazónica de Orellana, ubicada al norte del Ecuador. Limita al norte y oriente con el cantón Francisco de Orellana, al noroccidente, occidente y sur con la provincia de Napo. Si sale desde Quito hacia Loreto, tome hacia el oriente por la Ruta Viva hasta el Redondel, en que debe ir hacia la derecha por la vía 28C, que se une con la E35 hasta llegar al Redondel, en el cual debe seguir a la derecha por la ruta E20, en camino a Papayacta. Desde este punto, continúe 33 kilómetros y tome el desvío a la derecha por la E45, que le llevará a Baeza. Desde esa ciudad, siga por la misma ruta 44 kilómetros hasta pasar Hondachi, donde encontrará el cruce con la ruta E20. Tome a la derecha durante 80 kilómetros y estará en Loreto. La selva ha sido nuestro hogar desde siempre. Por eso la amamos. Ven y comparte la alegría, sabiduría y el calor de nuestro pueblo. Te esperamos en Loreto, el destino de tu semana. Siendo el 10 de marzo del año del Señor de 1563, fúndase en las orillas de este, el río Suno, la villa de Ávila, para gloria del rey y de Dios. Y en este punto, hoy conocido como Loreto, siguiendo la ruta que anduviera Francisco de Orellana hasta llegar al río Mar, el Amazonas, a los 15 años de la fundación española, los guerreros Jumandi y Pendehuami, ancestros de los actuales habitantes, encabezaron la rebelión en contra de la dominación. Bueno, según la historia de Loreto, tenemos conocimiento de que en la conquista española, que vinieron desde el, ahora que es Cantón Quijos, como que la gente que vivían antes en la conquista incaica vinieron ahuyentándose de los españoles, o sea, por temor de la gente ser colonizada. Primer asentamiento fue al otro lado del río Suno, ahorita estamos al margen derecho, al margen izquierdo, ha sido fundado por los misioneros jesuitas. Anteriormente, las fiestas
no conocíamos fiestas cívicas. Lo único que conocíamos era fiestas del sector quichua, como es la fiesta en Pascua, en Navidad, pero eso fue inculcado por los misioneros, ¿no? Pero adaptaron eso a la realidad, el sector quichua. Queremos invitar a todos los pueblos de la Amazonía, al pueblo de nuestro país, el Ecuador, para que visiten a nuestro Cantón Loreto. Estamos aquí pues para prepararles una deliciosa tilapia al jugo, como es tradicional aquí, lo de la Amazonía, ¿no? El secreto es con mucho, mucho amor, carisma y atención. Comenzamos ahorita, ¿no? Sí. Bueno, este sartén es un sartén muy especial ortopédico. Es solo para los que es tilapias. Es de un teflón, más o menos un teflón de unas 22 pulgadas. Vamos a picarles un ajito. Esto se llama culantro monte, más tradición aquí. Y es muy rico, aquí le hace muy sabor al caldo de gallina, al caldo de tilapia, bocachicos, todo, ¿no? Para que le coja un poquito más de sabor, comenzamos a picar justo con el lado para que le coja igual los dos sabores, ¿no? Entonces igual estamos meneando para que todo el teflón se moje, ¿no? Para que no se los pegue la tilapia. Vamos a echar el culantrito con el ajo. Vamos a poner unos picaditos, cebolla, pimientos, ¿no? Vamos a cortarle media luna, ¿ya? Se le pone el pimiento rojo para que le coja el sabor y el color a la tilapia, ¿no? Entonces vamos a echar los pimientos, ¿no? Vamos a botarles unas gotitas de limón, le vamos a cortar en mariposa. Como ya ha servido esto, vamos a poner la tilapia, ¿no? Ahora sí, le cogemos y le vamos a tapar con la respectiva tapa, ¿no? Le vamos a poner tomatito acá. Vamos a agregar el tomate, ¿no? Vamos moviendo. 2 minutitos más para que espese un poquito lo que es el tomate. Y con eso estamos casi terminando, ¿no? Le hacemos la cordial invitación a todos los turistas nacionales, internacionales, que vengan y visiten acá las delicias amazónicas. Estamos esperándoles igual con los brazos abiertos. Como los platos típicos, lo que es mazamorra de guanta, el caldo de carachamas, platos típicos de acá. El turismo en Loreto se ha ido diversificando para recibir a los visitantes que buscan cercanía con la historia, cultura, aventura, pero sobre todo, que quieren tener una experiencia de vida. Y
Bien, bueno, el hotel cuenta con varios servicios, como son alojamiento, internet, cable, estacionamiento privado, baño en las habitaciones. También tenemos agua caliente para que los huéspedes siempre se sientan muy cómodos. Desde la ciudad de Quito, aproximadamente a 4 horas y media en transporte privado o público, máximo 5 horas. Tenemos lo que es la entrada por el Hollín y llegamos a la provincia de Orellana, que es aproximadamente a 40 minutos de la ciudad del Cobre. Quedan cordialmente invitados, es un lugar mágico. Nosotros acá en Aguaventura ofrecemos diferentes servicios, entre los que tenemos el canyoning, en una cascada aproximadamente de 20 metros de altura. Aguaventura cuenta con todos los implementos de seguridad para lo que es deporte extremo. Tenemos todo lo que es cuerdas, guantes, cascos y las cuerdas adecuadas para hacer el descenso. En este momento vamos a hacer lo que es canyoning o descenso en una de las cascadas principales de Aguaventura. Esta cascada se llama el Salto del Jaguar. Aguaventura en sí cuenta con una ruta de 6 cascadas, entre chicas y grandes. Tenemos un saladero de loros, tenemos una casa gigante de hormigas, tenemos un río muy grande, el río Guataraco. Ya. Tenemos 2 miradores, un mirador que se llama el Mirador del Gran Sumaco y el otro mirador que se llama el Mirador del Río Guataraco. Para hacer el descenso contamos con una cuerda estática, con cascos, con los arnés, con los respectivos mosquetones. También tenemos lo que es guantes para hacer el descenso y aplicamos todos los nudos, como el número 8, para hacer el descenso. El deporte de canyoning lo podemos hacer desde una edad de 12 años en adelante hasta unos 50 años con todas las medidas de seguridad que el deporte lo exige. Para todos los amigos turistas locales, nacionales y extranjeros, les hacemos la cordial invitación para que se den cita a visitarnos acá en Aguaventura. Contamos con diferentes servicios, con diferentes atractivos. Lo mejor de todo es que todo es natural, como al cliente le gusta. Buena atención, contamos con parqueaderos, restaurante y servicio de guianza para que los recorridos sean seguros y tengan una experiencia única. El centro ecoturístico Aguaventura se encuentra a 19 kilómetros de la ciudad de Loreto por la ruta E20. A solo 25 minutos podrá disfrutar de esta oferta de maravillas naturales. A través de un ojo de agua podemos espiar un paraje de la prehistoria. Prácticamente en plena ciudad de Loreto puede encontrarse con especímenes de peces que han sobrevivido eras en estos pozos de agua. El panche es una de las especies étnicas en la Amazonía, que existen en la cuenca amazónica entre Ecuador, Colombia, Brasil y Perú.
Este es uno de los peces prehistóricos, ¿no? Que todavía necesitan de aire para poder vivir. Y aquí se los mantiene y se los cuida como atracción, no como consumo. Es como para que la gente los pueda observar y disgustar y conocer, más que todo, una especie étnica de nuestro país. Y es uno de los pescados más grandes de agua dulce. Normalmente los biólogos dicen que estos logran medir en un promedio de 4 metros y medio de longitud y 1,50 de ancho. Hacerle una cordial invitación a todos los ciudadanos que nos visiten a Loreto, porque es un cantón muy, muy turístico, tiene cascadas, tiene jeroglíficos, tiene muchas atracciones turísticas, y una también de las principales que se encuentra en pleno centro de la ciudad, que es la hostería Ojo de Agua, para que vengan a conocer principalmente el paiche, que es una de las atracciones que pocos aquí en la Amazonía todavía tienen, ¿no? Entonces esperemos que nos vengan a visitar y vengan a llevarse una bonita experiencia de conocer un pez grande en vivo y en directo. Emprendimiento se trata, primero, el agroturismo. ¿Qué es el agroturismo? Mezclar lo del agro con el turismo. Tenemos ganadería, tenemos piscicultura, tenemos agricultura y tenemos turismo. Tenemos algo maravilloso aquí en Carutambo, como ustedes han podido apreciar, que es el río Suno. Este río es uno de los dos ríos que nace del volcán Sumaco, de la laguna del volcán Sumaco. Es una belleza, algo espectacular. La parte chévere de hacer agroturismo es que tú te mezclas con la misma naturaleza. Estás viviendo de este oxígeno puro, lo que en las ciudades ya no encuentras. La piscicultura en esta zona es una actividad que abarca desde el turismo recreativo hasta el vinculado con el desarrollo integral de la región. Esta actividad, ligada además a la agricultura y ganadería, están cubiertas por el paraguas del agroturismo, que genera grandes virtudes para el desarrollo sostenible. Estas experiencias en Ecuador se multiplican por todo el país, convirtiéndole en uno de los promotores más importantes a nivel planetario. Acá puedes llegar de dos maneras. La una manera es la vía terrestre, vienes por Papallacta, Baeza, vía Altena, kilómetro 24, llegas a Loreto, y en la vía Loreto-Coca, a 8 kilómetros de Loreto, entras a Carutambo. Y también puedes venir en vía aérea, puedes llegar al aeropuerto del Coca y de ahí tienes media hora para llegar a la vía principal y 10 minutos para estar en Carutambo. Jumandi, Pende Guami y cientos de guerreros que con ellos enfrentaron la conquista nos siguen contando desde el fondo de la selva que aquí la vida prevalece siempre, que no se rinde, que se preserva. Con este legado que comparten con el mundo, tenemos un lazo irrompible, porque donde estemos nos seguirán llamando para volver, para vivir, aquí con Loreto. Hasta la próxima ocasión, cuando nos volvamos a juntar en esta aventura de vernos como somos, para reafirmar que el Ecuador es nuestro orgullo y nuestro destino.